La verdad que nos vamos muy decepcionados de la reunión. Los argumentos que dio el ministro Lombardi para nosotros siguen la línea que originó el veto del Poder Ejecutivo, diciendo de que iba a desfinanciar el Ministerio de Cultura por una ley que compensa en algún sentido a 20 músicos por año y hasta el 0,014% del presupuesto. Nunca esperamos encontrar ese argumento. Digo, esperamos encontrar otros argumentos, pero ese argumento no hay posibilidad de defenderse porque es realmente ilógico. Todos los martes vamos a juntarnos acá a construir un derecho para mostrarle al Poder Ejecutivo que los músicos estamos juntos y que los derechos no se vetan. Los derechos se conquistan y se defienden. Estamos apoyando toda esta movida porque la verdad, no hace más que desacreditar siempre la labor de los músicos de años. O sea, va como todas las cosas generalmente suele hacer el gobierno de la ciudad, que es vetar. Y está bueno porque hay un montón de asociaciones, de agrupaciones de la música que por ahí tienen diferente ideología, pero estamos todos unidos hoy, en contra del veto, y eso está bueno. Un absurdo, como muchas cosas que suelen ocurrir en el gobierno de la ciudad, así que la verdad que hoy en la reunión que hubo no hubo cero respuesta. La respuesta fue la que nos imaginábamos, menos 10. Así que bueno, vamos a seguir luchando para que esto salga adelante. Evidentemente temen que la medida termine generando una catarata, que en realidad es lo que corresponde, ¿no? Es la gente que hace todo por la cultura, es la gente que le genera a la gente, por lo menos, un poco de clima para vivir la vida con un poco de liviandad, más allá del día a día, la cotidianidad, la presión por el trabajo, la familia. Y nada, hay gente que aporta la cultura desde la música y que es un delirio no poder resarcirlo, no poder retribuirle todo ese calor que le brindan a la gente. Ahora vamos a tocar unos cuantos artistas y vamos a seguir acá en la lucha hasta que den paso atrás. No será la primera lucha que tengamos que dar vuelta. Let's see.